Determinar el número de perros y loros que hay en una veterinaria. Si en total hay 15 cabezas y 44 patas de estos animales. Bien, chicos, vamos a darle solución a este problema mediante un sistema de ecuaciones lineales de dos variables. Sea X el número de perros que hay en la veterinaria y sea Y el número de loros. Entonces, como cada uno de estos animales solo tiene una cabeza y me dice que en total hay 15 cabezas, eso significa entonces que el total de cabezas que hay de los perros más el total de cabezas que hay de los loros, esto va a ser igual a 15. Ah, pero también me dice que el total de patas es de 44. ¿Cuántas patas tienen los perros? Tienen 4. Entonces, 4 por el número de perros más... ¿Cuántas patas tienen los loros? Tienen 2. 2 por el número de loros, esto me va a dar un total de 44 patas. Y por acá hemos construido nuestro sistema de ecuaciones. Ahora que ya tenemos construido nuestro sistema, vamos a darle solución para determinar el valor de x e y. Recordemos que tenemos el método de sustitución, igualación, reducción. Utilicemos el método de reducción. Entonces, ¿cuál de las variables se nos hace más fácil de eliminar? Pues en este caso, estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Si yo multiplico por menos 4 esta primera ecuación, a ver, llamémosles ecuación 1 y ecuación 2. Si yo multiplico por menos 4 esta primera ecuación, se me va a eliminar la x. Si yo multiplico por menos 2, la primera ecuación se va a eliminar y. A ver, multiplicamos por menos 2 la ecuación 1 y luego se la sumamos a la ecuación 2 para eliminar ¿quién? Sería y, ¿verdad? El que se va a ir, porque acá tendríamos un menos 2 y acá más 2 se elimina. ¿Para eliminar quién? Y. Eso significa que vamos a encontrar ¿a quién? A x. Ok, vamos. Mi ecuación 1 la multiplico por menos 2, entonces sería menos 2x menos 2y igual a ¿cuánto? Menos 2 por 15, eso nos da a menos 30. Y se la voy a sumar a la ecuación 2. Ahora pongamos la ecuación 2. 4x más 2y igual a 44. Por acá 4x menos 2x, eso es 2x positivo, acá suprimimos, y esto va a ser igual a ¿cuánto? 44 menos 30, esto es 14. De tal manera que x va a ser igual a ¿qué? 14 entre 2. El 2 que multiplica x pasa a dividir. Y 14 entre 2, esto nos da a 7. Ok, ya tenemos el valor de x, ahora vamos a determinar el valor de y. ¿Cómo? Sustituyendo dicho valor en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema. Si lo hacemos en ecuación 1, entonces sustituyendo x igual a 7 en ecuación 2, ecuación 1, ¿verdad? Se tiene, veamos chicos, nuestra ecuación 1, ¿cuál es? X más y igual a 15. Ah, pero x ¿cuánto vale? Vale 7. Entonces 7 más y es igual a 15. Si despejo y, entonces este 7 pasaría a restar al otro lado de mi igualdad. Y 15 menos 7, esto da a 8. Por lo tanto, mi respuesta ¿cuál sería? ¿Qué significaba x? El número de perros. Entonces, X es igual a ¿cuánto? A 7 perros, ¿verdad? Ahí en la veterinaria. Y es igual a 8, o sea, Y era el número de loros. Quiere decir que en la veterinaria habían 8 loros. Podemos hacer la comprobación. Veamos, chicos, para ver si esto está correcto. Sustituimos dichos valores en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, si lo hacemos con la primera ecuación, x más y
es igual a 15, es el total de cabezas, ¿verdad? ¿Cuánto vale X? Vale 7. ¿Cuánto vale Y? Vale 8. ¿Y 7 más 8 cuánto da? 15. 15 igual a 15. Entonces, estamos en lo correcto. Perfectamente lo pudiésemos sustituir en la ecuación 2. Veamos. 4 por X que vale 7. 4 por 7 es 28, más 2 por Y que vale 8. 2 por 8 es 16, y 16 más 28, eso es 44. Bien chicos, hemos dado solución a nuestro problema propuesto. Espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones.